Bienvenidos a una nueva serie de Express TV, en donde responderemos algunas de las preguntas más intrigantes, curiosas y embarazosas que alguna vez te has hecho. En este episodio tomaremos 10 preguntas al azar, pero para los próximos capítulos tomaremos preguntas de la caja de comentarios hechas por ustedes los suscriptores. No olvides dejar tu pregunta en los comentarios. Número 10. ¿Por qué no nos acordamos de cuando éramos bebés? Seguramente alguna vez te has preguntado por qué no puedes recordar absolutamente nada de tus primeros años. Este fenómeno se conoce como amnesia infantil y hace que olvidemos gran parte de nuestra infancia. Nuestra memoria se divide en dos partes, la memoria sensorial y la memoria semántica. Esta última es donde se almacenan los recuerdos que nunca olvidaremos. En cambio, la memoria sensorial se encarga de guardar los recuerdos inmediatos, como el qué comiste ayer o qué llevaba puesto la maestra el día anterior. La razón por la que olvidamos nuestros primeros años de vida es debido a que durante esta edad, nuestro cerebro está eliminando y creando grandes cantidades de neuronas. Por ejemplo, la neurona que guardó el recuerdo de este momento fue eliminada y sustituida por una nueva, lo que tristemente hizo que olvidaras ese recuerdo y muchos otros para siempre. Número 9. ¿Por qué flotan las nubes si el agua pesa más que el aire? En realidad, las nubes no están formadas por vapor de agua como muchas personas creen, ya que si esto fuera cierto, las nubes serían transparentes. Las nubes están formadas por miles de millones de partículas de agua congelada, tan pequeñas que flotan en el aire. Gracias al sol, el agua se evapora y sube en forma de globo hasta cierta altura, en donde las frías temperaturas hacen que el agua se congele en forma de pequeños cristales y tomen la forma de nubes. Días después, cuando las condiciones del tiempo no sean tan cálidas como para que el agua se evapore, estos pequeños cristales se acumularán y formarán gotas de agua, las cuales caen hasta la tierra en forma de lluvia gracias a la gravedad. Número 8. ¿Por qué los pájaros no se electrocutan? Los cables de alta tensión son muy peligrosos por la cantidad de electricidad que transportan, y aunque pareciera que los pájaros tienen superpoderes y son capaces de soportar la electricidad, la verdad es que no lo son. Resulta ser que la electricidad es muy floja y siempre busca el camino más fácil para llegar a su destino. Y ya que el cable de metal es mucho mejor conductor de electricidad que el pájaro, casi toda la corriente tomará el camino del cable en vez de perder tiempo en pasar por el cuerpo del ave. Pero ¿qué pasa si el ave toca dos cables al mismo tiempo o toca la tierra al mismo tiempo que el cable? Exactamente. Número 7. ¿Se puede inflar un globo por debajo del agua? Aunque suene imposible de hacer, la verdad es que sí es posible. Si tienes la fuerza suficiente en tus pulmones o lo conectas a una bomba de aire, podrás inflar un globo por debajo del agua. Aunque dependiendo de la profundidad en la que te encuentres, variará la presión y la fuerza con la que tengas que hacerlo. Número 6. ¿Cuánto pesa el planeta Tierra? En teoría, al estar suspendido en el espacio y orbitando alrededor del Sol, la Tierra no pesa nada. Pero ya que seguramente no estarás contento con esta respuesta, te daré otra que tal vez te guste más. Después de muchos cálculos matemáticos, un grupo de científicos determinó que la Tierra podría pesar alrededor de 6,000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 ,
Cuando ves agua sucia de color verde en lagos o estanques, es gracias a las bacterias o productos químicos. De esta misma forma, el agua embotellada tampoco caduca. Quien lo hace es el plástico o envase que la contiene, el cual con el paso de los años comenzará a soltar sustancias tóxicas que al mezclarse con el agua la contaminarán. Número 2. ¿Cuál es el árbol más grande? El árbol más grande sobre la tierra es una secuoya llamado General Sherman. Este tipo de árboles se caracterizan por crecer entre los 50 y 85 metros de alto y medir cerca de 5 a 7 metros de diámetro. Y aunque el general no es el árbol más alto del mundo, lo es en volumen y masa. Su tronco tiene un perímetro de 31 metros y mide 83 metros de altura, dando como resultado que pese cerca de 2.000 toneladas. Número 1. ¿Los pollos pueden vivir sin cabeza? El 10 de septiembre de 1945, Lloyd Olsen, un agricultor de Colorado, Estados Unidos, fue a buscar un pollo para cenar, ya que su mujer se moría de hambre. Por azares del destino escogió a Mike, un ejemplar de 5 años y medio de edad, y le cortó la cabeza. Sin embargo, algo extraño ocurrió tras la decapitación, pues el pollo seguía vivo. Los pollos pueden llegar a vivir sin cabeza alrededor de 15 minutos, pero extrañamente este logró vivir por más de 18 meses. Los científicos descubrieron que el hachazo que le había dado el granjero no había sido suficientemente limpio y no había alcanzado a cortar su yugular. Además, milagrosamente Mike el pollo conservaba un oído y una parte del cerebro. No olvides dejar tu pregunta en la caja de comentarios y si es elegida podrá salir en el próximo episodio. Esto es todo por hoy, nos vemos a la próxima.